Ay, pero si no entiende. Ya pusimos ahí la rosa. Ya, y ese entonces, o sea, no es que esté a un lado de la rosa. De hecho, antes ya, no la avienta. Ahí, ya, sí, de no. Sí, yo aquí ya me caí. Esa es mi chamba. Háganle como quieran. Bueno, adiós. Y con ustedes, una grosera que siempre saca la lengua. Ya, Sunny, ya entendimos. Ya, guárdala. Y así, casual, hay alguien que se duerme medio raro. Así. Una tripa desconchinflada. Bueno. Nomás le falta hacerle así de. Ah, ¿qué puedes, Pachón? ¿Qué puedes? Y dile, otra vez. ¿Otra vez? Así hazle como Pancher. Bueno, pues váyanse despidiendo del sillón Luis XV que alguien rompió. No quiero decir quién, pero está muy atenta y sabe bien que ya fue. ¿Verdad que sí sabes que fuiste tú? Ya te voy a comprar tu paquetito de chicles para que te pongas a vender para la reta pisada. Sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? Vendo chicles. $5. Así es como quedó, vean. Ya después de... desde 7 meses, vean. Como que dijo así de, no, no puedo con él. Tráiganme otro. Ya. Mira, vamos a traer otro. Sí. Lo que pasa es que lo vamos a retapizar. Lo que tiene que hacer uno por las travesurillas. De... travesurillas, vean nomás. Hombre, le tuve que decir a la baby cómo acomodarlo porque si no... Siempre que dice así y más en ese torno es porque fue al revés. No. Porque lo estaba metiendo así parado. No. Y no lo empujaba y pues no avanzaba más. No. Y yo así de baby, sí, ¿por qué no lo pones al revés? Y no, ya lo puso así y no. Cupo perfecto. Ustedes saben de mi destreza matemática. Chavos, vean eso. Está haciendo un poco de aire. Un poquito nada más. Se está moviendo el semáforo así. Hasta da miedo. Sí, así que se vaya a caer o algo. Vean lo que les iba a decir. Vean nada más la baby. Los antojos que tiene es de hielo. Por eso me quiere, porque yo soy bien frío. No, es que él dice que son antojos, pero yo digo que es por el calor. O sea, que todo lo quiero con hielo. O sea, de verdad, agua natural, pero con hielo, congelada. Y ahorita me estoy tomando... De hecho, tenía ganas de un raspado, pero dije no. Tienen mucha azúcar. Sí, hagan de cuenta que esos raspados así como ese... los hizo la Babies en su canal. No sé si ya a partir de este video ya estén arriba. Quién sabe, no sé. Puede ser, porque ya es muy reciente. Y llevan un chingo de azúcar. Llevan un chingo de azúcar. Y yo, ¿qué? No vuelvo a ir no con Doña Nieves. No, pero sí, fue momentáneo, no, porque no puedo. Entonces los antojos ahorita de la Babies es de hielo. Y ahorita lo que hice fue comprar solamente hielo, así. Ajá. Raspado hielo. Y lo que traigo aquí es naranja y nada. Sí, es como de la marca Peñafiel, que no tiene calorías. ¡Ay, perdón! Me mato. ¡Ah! Ya una vez subsanado el golpe, ya ahora sí. Entonces la baby tiene antojos de hielo. Que sí. No son antojos, es simplemente que hace mucho calor y todo lo quiero con hielo. Y les estaba diciendo que esa cosa que tiene ahí, que se llama naranja y nada, es como del Peñafiel, pero es que Peñafiel, no tiene calorías. Es como agua, ¿qué? ¿Con gas es o qué? Es agua, es como una naranjada, pero sin calorías, azúcar. Sin calorías. Ey, algo así. Esas veces que vas, te separas un momento para ir a tus deberes. Pero vean, no te pierden de vista. Con la mirada fija. Sí. ¡Chao! ¿Cómo estás? Buenos días. Vean nada más, ahora aquí entramos de invitado especial. Estamos aquí en este lugar que se llama Las Comadres. Es aquí sobre el Boulevard Delta. Para allá está el Vicente Valtierra. Y si no son de León, pues vengan. Y la baby, vean, está pidiendo ya las 3 quesadillas que nos vamos a comer entre ella y yo. Bueno, en realidad son 3 para mí y así. Chavos, y después de haber tomado ese desayuno tan, tan padre. Ah, qué buena música. Ah, no. Vean, tengo esos 3 botes. 1, 2, 3, porque los voy a llenar de arena. ¿Y para qué los voy a llenar de arena? ¡Ay, qué bonita tripa! ¡Ay, qué bonita! ¿Para qué los voy a llenar de...? ¡Ay, ve! Ya se está planchando el cabello y así. Hace mucho que no nos alzó. Ya, una hora aquí ya. Ay, así. Llevo 10 minutos y ya voy a acabar. Oh. ¿Para qué queremos la arena, baby? Para hacer una playa pública. ¿Playa pública? Sí. ¿Qué tiene que ver eso o qué? Para la arena de mar. Que para el chaflán. Que para el chaflán. Lo que pasa es que el papá de Michelle va a venir mañana a ponernos un chaflán en el techo porque no tiene chaflán en el techo.
Por pues eso, sí, más no, que pues nada, sí, no, si lo tuviera, pues no lo tendría que poner, ¿verdad? Si ustedes no conocen tampoco el chaflán, no encontré en internet nada. Yo creo que es un, no sé, un dicho de... Pues una manera de decirle a lo mejor, ¿no? Sí, así como, no sé, algún dicho especial que no, no está mañana en el... Le preguntaremos al experto que nos explique qué es el chaflán. La Real Academia de la Lengua no existe chaflán. Bueno, pero nos va a poner chaflán y pues ahorita vamos a ir a comprar la arena. Vean, y luego tengo ahí pues ya la basura para sacarla, ¿no? Pero hay alguien que no sé, vean, no sé qué traiga o algo, que siempre se la trae. Tripa, ¿por qué te trajiste esto? ¿Por qué te trajiste esto? ¿Por qué te trajiste esto? Vean. ¿Quién te enseñó a acostarte así? ¿Eh? Pero deja de mover la cola. ¿Por qué te trajiste esto? ¿Eh? Es como su forma de pedir perdón. Chavos, no sé si ustedes también hagan lo mismo, pero vean nada más. La baby tiene como 15,000 llaves. Es San Pedro, en realidad. Y luego todavía aparte de esas, tiene las de la casa, que son esas. Y aquí pues, también trae un montón. Trae hasta las de San Benito, vean. Joven. Joven. ¿Me vende 3 de estas de arena, porfa? 3 de estas. ¿La quiere de río o la geada? Pal chaflán. Ah, ok. Es que así llegué y le pregunté. Y le dije, no, pal chaflán. Y el señor sabe qué es eso. Ese es mi chaflán. Ah, no. Ay, no, chavos. Se los juro que vean nada más allá afuera dónde están los de estos. Ahí los puse. Es que como ando un poquito enfermo, ando débil. Y la verdad es que ahorita cargar botes de arena no está tan chido. Chavos, el día de hoy es sábado. No sé si se acuerdan en un video pasado que nos encontramos unos chavos que son de Chihuahua y nos encontramos ahí en el Walmart y así. Pues nos invitaron a hacer una carne asada el día de hoy, así que el día de hoy vamos para allá. Ahorita venimos aquí a la alemana a comprar un poco de chorizo para eso de la carne asada y así. Y ahorita ya vamos para allá. Así que pues el día de hoy vamos a pasarla muy, muy padre ahí con esos chavos. Nunca había visto el paraíso más que con Don Rafa en Playa Norte. Y aquí, vean nada más, Doña Estela. No importa, los chiquitos lo mejor. Doña Estelita. Y sí, chavos, efectivamente, vean dónde llegamos. Ay, Dios mío de mi vida. Aquí a uno lo reciben con eso. Bueno, eso lo compramos nosotros. Con eso. Ay, Dios mío, por si quieren venir, ya saben, nos piden la dirección y aquí es. Inclusive queso, esas tortillas son de Chihuahua. Ay, Dios mío. Quique, te voy a reclamar, no me dijiste de esas tortillas, ¿eh? Yo te dije, ya le estás diciendo una Quique. No, un mensaje para el Quique. Ah, ya. No, pero ya es Eloy. Eloy, sí, ya me lo aprendí. ¿Sabes por qué me lo aprendí? Por Eloy Cavazos. A uno lo tratan muy mal. Muchas gracias por invitarnos, Eloy. No. De comer desde hace como 3 horas. Yo sí, yo ya paré desde. No. ¿Más me eché una quesadilla, sí o no? No. ¿Más me eché una quesadilla? No. No le hagan caso. ¿Sabe cómo estoy comiendo? Quien te conoce sabe que no. ¡Mira! Y ella es Sofi. ¿Tú eres Sofi? Sí. ¿Cómo te llamas completo? Sofía. ¿Sofía qué? Sofía Tatos. ¿Sofía qué? Tatos. ¿Tatos? Ah, Santos. Oye, ven, mira, es que tu mamá no quiere que la graben, ven. Chavos, ve nada más, no sé por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere que la grabe, baby? No sé. ¿Cómo le hago? Buenas tardes. ¿Usted nos puede dar algunos tips de maternidad o de cuidados prenatales o algo por el estilo? Ah, muchas gracias. Soy experta. Nos dijo que de no, es que no puedo decir. Ella nos va a decir. Adelante, por favor. No, sí, es que nos está dando aquí unos tips que le digo a mi bebé es que los anote, pero... Mejor los grabo, pero no me quiere decir la muñeca. La muñeca. Así es tan confianzuda. Así, aunque sea así, va tras bambalinas. Bueno, ya que nos diga Joel. Digo, Eloy. Ay.
Joel Eloy. El Hoggies moradito, champú y el jabón relajante. Eso, eso es para que me duerma yo bien a gusto. Y luego para el bebé. La baby está con el bebé. Entonces lo baño con eso y ya se duerme. Y ella así como de, por eso, Chihuahua. Y el Chihuahua habla bien. Estamos poniendo una prueba, prueba aquí. A Barbie ahora, ah, es la misma. Barbie Chihuahua. Estamos diciendo así Barbie de... Barbie del norte. Es que la baby estaba contando de una niña que llegó allá a su escuela y que llegó de Juárez y en así. En otros años. En otros años. Y luego ya le dice, no, es que los niños es le reclamaban. Le decían que no hablaba bien porque ella hablaba así de, y es que yo vengo de Chihuahua. Sí. Y los niños así de, ¿de dónde? De Chihuahua. Habla bien. Y ahorita le estamos poniendo la prueba de la salchicha. ¿Cómo es? ¿Chile, chilaca, salchicha? Muchacha de Chihuahua. Chula. Pero sí, sí pueden, así. Salchicha. Salchicha. No. Otra vez. Salchicha. No. ¿En inglés o checo? ¿Y de qué tamaño sí está ahorita? Mira, ahorita es una pera. Una pera. Ah, sí. A ver, ¿y ya lo sientes? A ver. Sí. Sí. Ese es por fruta. Ah, ok. Y por animal, es un hámster. Trae un hámster ahí. Entonces, ¿qué traigo yo? ¡Ah, no! Vean nada más eso, chavos, vean nada más eso. Es como un robot. Aquí como que abundan los robots en esta casa. Está... No, no manches. Vean. Vean nada más. Es como... Si ustedes se quieren copiar la idea, nada más nos pagan regalías y ya. Pero vean, está bien chido. Es como con coditos y así. Ah, está bien chido. Like. ¿Y está haciendo qué? Like. Dale like al video. Oye, sí, cierto, ve. Dale like, sí. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es que le dijo Carmen. Muy padre. Hay nieve de galleta y de fresa, ¿de cuál quieres? De guayaba. Él es de guayaba. A ver, ahí te va otra vez. Hay de galleta y fresa, ¿de cuál quieres? De nuez. Tercera ocasión, tercera oportunidad. La siguiente no te doy. Cuando yo te diga Thompson, habla. Hola, señor Thompson. Y le pise el pie. Usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Muchas gracias por habernos invitado. No te ves, mira, te da la luz así de... Ah, sí, cierto, no está contraluz. No te ves. Está contraluz. Ahora sí, puedes hablar. Muchas gracias por habernos invitado. Tan de lujo. Cuando guste. Allá dijo, ¿qué dijiste? Cuando guste. Eso. ¿Ah, cómo? Que vayas para Guanajuato primero y luego ya te regresas a León. ¿Sí? Sí. Sí, pues, sirve a Guanajuato. Sirve que vamos a callejonear y luego ya. Pero pues dame una chévere, ¿no? Para callejonear a gusto. Ah, no. No, muchas gracias, Así era. Les doy like a ustedes. Ah, no. Chavos, pues en este largo camino, pues ya nada más me fui a comprar una pequeña torta. Porque pues no puedo dejar de... Pues así, de cenar, ¿no? No, yo sí ya no, quedé llenísima. Y la verdad es que yo no comí tanto porque como ando un poquito enfermo de las anginas, otra vez me enfermé un poquito y me duele pasar la comida y así. Pero la neta, muchas gracias por invitarnos, Carmen. Se me cayó la medallita. Ana, muchas gracias por habernos invitado. Y a Joel también. Eloy. Joel. Ana. No, muchas gracias Eloy también por habernos invitado. No tenemos como que agradecerles esa invitación. La neta estuvo de lujo. Y no sabemos por qué nos cansamos. No sabemos. Ya sé. Bueno, estoy bien cansado. No sé si sea... Un montón de sueño, pero así como no tiene idea. Porque como todos los días me echo una siestecita así en la tarde y hoy no me la eché. Ahorita los ojos los siento así de... Entonces hasta aquí vamos a dejar el video, chavos. Los queremos un chingo y namaste. Lo que nos va a triunfar. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Ay, qué bonita lengüeta.